El escándalo de Facebook y Cambridge Analytica estuvo en el foco y en el ojo de la tormenta durante el inicio de esta semana y durante los 4 días siguientes se esperaba la palabra de Mark Zuckerberg, la autoridad máxima, el CEO de Facebook. Bueno, justamente habló, pidió disculpas, pero lo cierto es que se han caído las acciones en 7% de Facebook, lo que significa la pérdida de miles de millones de dólares para Zuckerberg, por ejemplo. Claro, tremendo el escándalo que tiene que ver con esta red social, una de las más utilizadas a nivel global. Bueno, robo de información de datos personales de cerca de 50 millones de personas de distintos puntos del planeta. Al respecto, obviamente Argentina ha tomado cartas en el asunto y también ha iniciado una investigación para ver si esta extracción de datos personales también tiene que ver con usuarios de nuestro país. Bueno, en este escándalo en el que se encuentra sumergida esta red social, obviamente con Zuckerberg a la cabeza. Bueno, justamente al propio CEO de Facebook le han pedido desde el Congreso que asista a dar explicaciones. Recordemos que esos datos los utilizaba Cambridge Analytica, sustraídos desde Facebook, para de alguna manera inclinar para tal o cual lado los votos de las elecciones del año 2016, donde ganó Donald Trump. Pero concretamente, ¿de qué se trata esta filtración de datos a nivel software? ¿Cómo es que esto puede ocurrir, no? Sí, exactamente. Lo explica a continuación Francisco Herián, obviamente nuestro community manager aquí en Noticias Acequia, en el canal también de la Televisión Pública Mendocina, una voz autorizada para opinar al respecto sobre este escándalo de Facebook. El fin de semana el New York Times publicó una nota con un empleado de Cambridge Analytica, donde contaba cuál había sido la forma, digamos, de operar esta empresa. Y esta declaración de Christopher Wylie constituye, digamos, la filtración de cómo funciona esta ingeniería de datos, digamos, a partir de un empleado que trabaja dentro. Lo que reveló Wylie básicamente tiene que ver con que esta empresa, Cambridge Analytica, utilizó datos de 50 millones de usuarios para generar mensajes segmentados en las campañas políticas de Estados Unidos del último año. También el informe que se generó, o sea, la investigación que se generó después, permitió comprender que también esto había sucedido en otros países como Argentina, como México, como Nigeria, en donde se había básicamente puesto en marcha un esquema, digamos, ¿no?, de trabajo sobre datos para campaña política. Básicamente lo que consiste este software, digamos, que generó esta empresa, tiene que ver con recabar información de los usuarios para después darles mensajes según sus intereses o según sus miedos. De alguna forma todos sabíamos que esto estaba ocurriendo. Lo terrible es que se confirma, digamos, ¿no?, con esta información, con una persona trabajando dentro de la empresa diciendo sí, esto realmente es así, obtuvimos estos datos, manipulamos estas informaciones, segmentamos. Hay algo muy interesante también que dicen, que es que trabajan sobre los miedos de las personas, digamos, ¿no? En ese sentido, estos mensajes lo que hacen es tratar de profundizar el miedo. Y en ese sentido es muy peligroso, digamos, ¿no?, para la democracia o para las libertades individuales, que haya una empresa con una maquinaria tan grande trabajando en el sentido de fomentar nuestros miedos para que tomemos una decisión política. Es bastante complejo, como es compleja hoy la comunicación, como es compleja hoy el marketing, sobre todo en política, y sobre todo teniendo en cuenta a estos actores, digamos, ¿no? El gobierno estadounidense, una empresa de alcance global, la red social más importante del mundo, que también lo que muestra es que está dando sus primeros pasos, se está haciendo grande, es una empresa joven, digamos, ¿no?, que tiene desde el 2006, y este probablemente sea uno de los primeros traspiés, fue el año pasado con las noticias falsas, ahora mostrando que no puede controlar la manipulación, o sea, de los usuarios, si no está colaborando, y eso se analizará. Entonces es un momento en el que se están haciendo grandes y eso dificulta mucho. Hay algunos test, digamos, que circulan en Facebook, por ejemplo, el de cambio de rostro, o algunos test que te dicen qué personaje de película serías, digamos, ¿no?, que es un juego bastante simple en el que uno lo que hace es autorizar, al instalarse la aplicación, autorizar que esta aplicación tome alguno de nuestros datos, como al principio puede ser la foto o la imagen de perfil, para ofrecernos después rápidamente un resultado gracioso, digamos, ¿no?, o que compartimos rápidamente en las redes. Muchas veces estas aplicaciones quedan instaladas en nuestro perfil y a partir de ese momento empiezan a recopilar nuestra información que después no sabemos realmente dónde termina.